And I'm not, you know, I'm not a sort of head-to-toe slather of sunscreen. I like to put some kind of on my nose and the area where the sun really hits. Screen of SPF 30 on, and then SPF 90 on all the spots that you would put highlighter on. The sun will contour your face where you'd put bronzer and you'll be naturally snatched all summer. En los últimos meses en internet ha habido mucha controversia respecto a la correcta manera de aplicar el protector solar. Han aparecido famosos o tiktokers compartiendo la manera en que utilizan el protector y se han vuelto virales. ¿Cuál es el problema de esto? Que estas personas cuyos consejos se volvieron virales estaban utilizando mal el protector solar. La primera en volverse viral fue Gwyneth Paltrow. A finales de marzo, el canal de YouTube de Vogue subió un video de Gwyneth Paltrow compartiendo su rutina de skincare de día. Entre los pasos de su rutina se encontraba el uso de protector solar. Pero, ¿por qué se viralizó? Se viralizó por la manera incorrecta que tiene Gwyneth Paltrow de utilizar el protector solar. Veamos un fragmento de este video. I'm not a sort of head-to-toe slather of sunscreen, but I like to put some kind of on my nose and the area where the sun really hits. This is our new Goop Glow Lotion. Gives your skin an amazing little pick-me-up, just a nice glow. El primer error que podemos encontrar respecto a cómo utiliza el protector solar es la cantidad que se aplica y las zonas que abarca. Si se fijan, utiliza muy poca cantidad de protector solar. Me atrevería a decir menos de lo que entra en el pulpejo de un dedo. Es evidente, por la manera en que se aplica el protector solar con el dedo dándose golpecitos, que ese dedo está prácticamente seco. Fíjense que no se ve que el protector quede aplicado sobre la piel. Claramente no se puso la cantidad correcta de protector solar para cuidar a la piel de los daños producidos por los rayos del sol. Luego podemos ver que hace solamente hincapié en el dorso de la nariz y en las zonas que, según ella, realmente pega el sol. Se aplica en el dorso de la nariz, en los pómulos y, con suerte, un poco en el bozo. No se aplicó en el mentón, las mejillas, la frente, la piel alrededor de los ojos, las orejas, el cuello y tampoco en los labios. Desde un punto de vista dermatológico, este es un error gravísimo. Las zonas de piel que no cubrimos al aplicar el protector solar podrán sufrir de los daños producto del sol. Destrucción del colágeno, aumento en la producción de radicales libres, hiperpigmentación, envejecimiento prematuro y el más importante de todos, la aparición de un cáncer de piel. Las zonas de piel alrededor de las orejas, los ojos, la boca, son zonas de alto riesgo para el desarrollo de un cáncer de piel. Por ende, es importantísimo protegerlas del sol. Esta manera de aplicar el protector solar que utiliza Gwyneth es incorrecta y peligrosa. El segundo error que podemos ver en cuanto a la aplicación del protector solar es que aplica luego una loción hidratante. Ya todos sabemos que el protector solar es el último paso de nuestra rutina de día, a menos que utilicemos maquillaje, que en ese caso el maquillaje irá último. No se aplica el humectante después del protector solar. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que como una persona influyente y reconocida, está dando un mensaje erróneo y peligroso para aquellas personas que la ven con admiración y que quieran replicar su rutina de cuidados, porque simplemente quieren tener sus mismos resultados. Es muy importante que personas influyentes, como en este caso una actriz, sean cuidadosos a la hora de transmitir mensajes sobre temas tan importantes y serios como es el cuidado de la piel. Hace un par de semanas se viralizó también un video en TikTok sobre una chica que aparece en la playa explicando la correcta manera de utilizar un protector solar para lograr contornear su cara. Según lo que describe, utiliza diferentes protectores solares con diferentes factores de protección para broncear de manera selectiva ciertas partes más que otras. Veamos el video. Haters will say it doesn't work. I'm convinced that if you put a base sunscreen of SPF 30 on and then SPF 90 on all the spots that you would put highlighter on, the sun will contour your face where you'd put bronzer and you will be naturally snatched all summer. Básicamente la técnica sería aplicar un protector factor 90 en las zonas donde normalmente uno aplicaría un iluminador para que esta zona quede más clara y resalte en comparación al resto de la piel del rostro, que habrá tomado más color por estar menos protegida. Podemos mencionar varios errores en este video. Primero, es un error especular con el uso del protector solar. El protector debe aplicarse en todas las zonas fotoexpuestas de manera correcta y uniforme. El especular con el grado de bronceado que vas a obtener uno u otro protector es una práctica riesgosa. Si un sector de la piel se bronceó, nos está diciendo que sufrió daños producto de la exposición solar. Por ende, la aplicación no fue realizada correctamente.
Segundo, esta chica menciona un concepto errado que escucho un montón en internet, que aquellos protectores solares con un factor de protección mayores protegen contra una mayor cantidad de rayos que aquellos protectores con un factor de protección menor. Nos habla del tiempo que le tomará a nuestra piel quemarse, luego de haber aplicado el protector. No tiene que ver con la cantidad de rayos que cubre. Por otro lado, el factor de protección solar nos habla de la protección contra los rayos UVB, que son los culpables de que nuestra piel se queme. El bronceado duradero, por otro lado, es estimulado principalmente por los rayos UVA. Habría que ver si estos protectores que está utilizando para esta técnica son de amplio espectro o no. Si no lo son, se va a broncear de la misma manera con cualquiera de los dos protectores. Es muy cruel y bastante irresponsable proteger a ciertas zonas de la piel por sobre otras. El que la piel se broncee, como ya he explicado en otros videos, significa que hemos fallado en el proceso de cuidarla del sol. La síntesis de melanina, que es el compuesto que le da color a nuestra piel, es estimulada para que esta funcione a manera de escudo para proteger el núcleo de las células que constituyen la piel de los daños generados por los rayos del sol. Es decir, tu piel, al broncearse, te está diciendo que está sufriendo producto de la exposición solar. Te está diciendo que su ADN está en riesgo. ¿Serías capaz de brindarle protección a una zona determinada de tu piel y dejar a otra expuesta a los daños de la radiación ultravioleta? Recuerden que la aplicación inadecuada de un protector solar puede producir destrucción del colágeno, hiperpigmentación, dilatación de los poros, aparición de arrugas, poiquilodermia de cibate, aparición de lentigos solares, desarrollo de un cáncer de piel, entre otras alteraciones. Muchas personas sostienen que no utilizan protector solar porque este no permite sintetizar vitamina D. Esto se sabe que es incorrecto. Hay múltiples estudios que demuestran que la síntesis de vitamina D es posible incluso utilizando protector solar. Si aún así queremos quedarnos tranquilos de que no nos falte esta vitamina, existen suplementos de vitamina D que podemos tomar para aumentar los valores de vitamina D en sangre sin exponernos a los riesgos de tomar sol sin protector. Como conclusión, hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos en internet. El que un famoso o un TikToker que se volvió viral haga este tipo de cosas no significa que esté bien y que deba replicarlo. Si tienes dudas respecto al cuidado de tu piel, al uso de ciertos productos o a la aplicación de protector solar, no dudes en consultar con tu dermatólogo y no pongas en riesgo la salud de tu piel. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si conocían estos videos y cuál es su opinión respecto a estos temas. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.oscaran. Y yo los veo en el próximo video.